Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, Eddie, how are you? Hi, fine, thanks. And you? Just coming. Good evening, Chico. Hi, good evening. Good evening, yeah. I'm just coming from work, and I'm like, you know, like, kind of tired, but with the energy here, like to start with the class. Okay, it's raining in San Michael. Raining right now? Uh-huh. No. Nope. Yes. Mm-mm. No. In San Salvador. Yes. Really? It's, oh, that's cool. That's cool. No, in here because of the dust from El Sahara. The storms are like not that hard. Like yesterday it was raining, but it was very it was like drizzling. You know what is drizzling? Like no pingando. That it was just that. Yeah, it was just that. No more than that. So it's like you know, it's like kind of difficult because if it doesn't rain for about 2 or 3 days, the cold, I mean, the hot weather in here is like horrible. Well, you will experience that next week. Because is this week or next week that you're coming, Eric? Perdón. Is this week or next week that you are coming to San Miguel? Ya no voy a ir. Ay, se salvó. Sí. Dice que lo que pasó fue que en el departamento somos 4 personas. Ajá. Ni tan personas, pero somos 4. Okay. I got that. Entonces, hay que estar en 2 sucursales al mismo tiempo. Uh-huh. Ahí en San Michael y acá en San Miguelito hay otra. Ah, entonces, yo solo me quedé callado cuando dijeran quiénes querían ir a San Miguel, me quedé callado. Y me hice loco como que estaba respondiendo unos mensajes. Entonces dijo, ¿está ocupado? Sí, ahorita estoy respondiendo. Le dije así. Ah, ok, entonces. Y cabal, seleccionaron a 2 compañeros y yo. And you were like, qué salvada. Sí, porque iba a ser, se van a ir miércoles en la tarde. ¿Sí? Y regresan sábado en la tarde. Es pesado. Yeah. Pesado. Eric, pero usted está con Ferretería Lemos. Sí, así es. Ah. ¿Y ahí, en qué área es usted? En IT. ¿Qué es eso? Informática. Informática. Ah. Information technology. Ah. Sí, solo que yo no tanto veo las ferreterías, sino que en Grupo Lemos, que son son varias empresas, son 4. Tenemos una franquicia que son de las tiendas Simi, que son unas tiendas, allá en San Miguel están en el Encuentro, San Miguel, en el Encuentro, ahí hay unas tiendas Simi, y que son ventas de productos chinitos, y a mí, yo soy el encargado del sistema de facturación de todas las tiendas Simi. Wow. O sea que a usted le toca como meter todo ese tipo de como cargar los inventarios en los sistemas. Fíjense que no, yo solo veo la parte de la facturación, o sea, la configuración del sistema, nuevas funciones, problemas, darle soporte. Por ejemplo, ahorita estaban que una promoción, que se implementara una promoción de un descuento por forma de pago. Entonces, si usted va y dicen que con la tarjeta del Davivienda, por decir algo, si usted paga con esa tarjeta, le asignan el 30% de descuento.
Pero eso muchas veces, imagínense, yo puedo decir que en mi tienda que el teacher me pagó con una tarjeta de la vivienda y quizás me pagó en efectivo. No hay forma de validarlo. Ah, pues con la implementación que hice ahora, que entregué ahora en la tarde, ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Ahí al seleccionar la forma de pago, le toma de forma automática. Y hey, si no selecciona... No me dejo hacer mis trances acá, hombre. ya no pudo, ay, no pudo vender la medicina que iba. Al hombre. Ay, vamos a hacer bien, teacher. Cállense que viene la marina. Ups, nos desconectamos. No, mentira. Good night, Ana María. Quería venir, Ana María. Ah, vaya. Hola, Anita. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí chambreando, aquí con. Aquí. Ah, mire. Una pregunta, solo esta semana es la que tenemos de clase con usted. Yes, just this week. And then we say. Hoy me llamaron que no ven claro con mi documentación. Nah, really? A mí también me llamaron. Really? Igual a mí, pero a mí me regañaron, teacher. Why? ¿Por qué? Dicen que yo, mire, ¿y usted por qué ha faltado tanto a clase? ¿El qué? Le dije. ¿Que por qué ha faltado tanto? Solo una vez he faltado, le dije. ¿Seguro? Sí, le dije. Really? Es really, teacher, really. That's weird. Pero usted se ha estado conectando con el correo, ¿verdad? Electrónico que puso. Pues no me conecto con el correo, sino que como ahí vienen ya estaba el ID y la y la contraseña de Zoom, con eso no me registro cada vez, pero... No sé, a lo mejor se han de haber confundido. Sí. Probablemente, es que mire, los encargados de llamarles a ustedes así, créanme que tienen un trabajal pesado. A veces, la encargada a veces tiene que revisar al día alrededor de 500 correos electrónicos. ¿Qué? O más. Pobrecito. O más. Tener el control así. Pero trabajo quería, hoy clase quería. Súper, súper. Ya, que... Se quejan que no hay, se queja porque entonces. No, sí, que queden de fregar, va, no bien. Sí, que trabaje y punto, que la soque. No, y fíjese pero... que a mí me dijo, yo tengo una amiga que trabaja en el INSAFOR, ella es supervisora de estos tipos de cursos, pero ella está, una compañera de ella es la que supervisa los de inglés corporativo, y me dice de que que es bastante de los más completos que puede haber de inglés corporativo, porque otros no son clases virtuales, sino que son videos. Entonces me dice, te inscribiste en un buen lugar, me dice. Yeah, así que eso es lo bueno. Por eso estamos aquí, ¿ven? Sí, o no sé si ella es mentirosa. El teacher. ¡Ay, qué valor! ¡Qué valor! Qué valor. Teacher, pero mire, le iba a preguntar, ¿usted sale a otros lados a dar clase, pero solo inglés o otras materias más? Inglés. ¿Solo inglés? Uh-huh. Sí. Good evening. Good evening, Jonathan. Sí, en la otra institución que trabajo, solo inglés. Ah. Ya, yeah. Es otra academia igual. Ya no tiene nada que ver con esa forma. Yes, that's different. Ay, pero qué chivo. ¿Y usted dónde aprendió el inglés? Ah, yo tengo licenciatura en inglés. ¿En idiomas? Sí, sí, sí. ¿De la nacional? No, la saqué en una universidad cerca de acá, la barrio. That's the name. Es que para el tiempo que yo comencé a estudiar, en la nacional acá, al menos en Oriente, no había la licenciatura. Solo había profesorado. Yo quería sacar la licenciatura. Qué interesante. Pero ya sabía usted algo de inglés.
La verdad no. Cuando comencé a estudiar en la U, automáticamente también me inscribí en una academia. Entonces llevaba las dos a la par. Pero bueno, y ahí les dan también francés. Where? En la licenciatura esa. Pan dulce, dígale. Emita mi aluda. No, la verdad no. Solo es inglés esa Porque, licenciatura, ¿verdad? ajá, y porque así como nos preparan básicamente para ser docentes, hay más materias en español y en inglés. Las de español son relacionadas a la didáctica, cómo enseñar, todas esas cosas. Y las de inglés, pues ya, con enfoque igual a enseñanza. Y así como la práctica, el habla y todo eso, ya es más que todo se consigue en una academia. Al menos yo sí lo conseguí. ¿y usted, aparte del inglés, habla otro idioma o solo inglés y español? Antes de la pandemia estaba empezando clases de francés, pero luego como se vino esto, así como que botó todo. A mí italiano me gustaría aprender. Bueno, francés también, pero lo que no me gusta del francés, no porque yo lo haya practicado, pero lo he oído, cómo lo hablan. Es que trabaja mucho con la parte de la garganta, ¿eh? Me dice un profesor de francés, que es amigo mío, que trabaja en el lugar donde trabajo, que si usted está estudiando francés y quiere que le salga todo perfecto, enférmese, ande con gripe, que le sale excelente. La Excelente. vocalización, Qué seguramente. bárbaro, teacher. Sí, No. en serio. No, no. No, no es por nada, no es por nada. Bueno, mi hija recién acaba de terminar francés en la nacional. Y a mí me gusta cómo se oye, no Yeah, sé. that's cool. Ok, y ahorita quieres, dice, el sábado anduvimos ahí en Centro Comercial El Bambú, en la zona rosa, y estaba escuchando hablar ahí a unos chinitos, ¿no? Y me dice, mira, me estoy animando a aprender el chino, me dice. El mandarín. Ay, no. Entonces le digo, dale, le digo, tírate, le digo. De esos hay dos, el chino y el chino mandarín. That one is difficult. Ese sí es bastante difícil. Así me dice ella, la escritura, a saber cómo será. Y Yo creo que dice, es de los fíjese idiomas que. más difíciles de aprender. Y fíjese que ella dice que el francés no le costó mucho, porque mucha de la gramática, o algo así creo que lo he entendido, es una base de inglés también. Es cierto. Ah, pues no me está dando paja esta babosa. Claro que ¿Y no. cuántos años tiene su niña? El miércoles cumplió 18. Ay, de chiquita, hasta como mi hijo, el segundo. Wow. ¿Y sacó ya licenciatura? Wow, qué joven. No, no, Técnico. curso Un curso de de en la tres Alianza años. Francesa. Ah, No. técnico. No, en la nacional. En la Nacional. En la Ah, nacional, cool. Great. sí. Bueno, lo sacó prácticamente casi junto, inglés y francés, porque estudiaba sábado en la mañana inglés y sábado en la tarde francés. Imagínense. Excelente. Y el cerebro ahí, ¿verdad? Para No, cambiarlo. Wow. están bichos, tienen que, ya a mi edad sí, ya antes, ¿va? Pero ellos, A mi edad. Nah, sí. but we're learning. Okay, good. Let's start because it's about time. Creo que ya se conectaron varios. Hey, but that's weird. Okay, let's everybody turn on the cameras. We're going to start with the class. Joanny, don't you have electricity, Joanny? You look dark. Ay, ay, okay, good. Let's start with the attendance list. Milcar Gustavo, definitely not here. Ana Claribel, neither. Ana María. Hey, that's not Mayra. ¿Por qué se conectó tan temprano, Ana María? Wow. Mayra. Ahora no trabajé, o sea, me tuve que salir That's temprano.
me dieron un permiso especial porque tengo un problema con mi graduación de lentes de contacto. Entonces me la pusieron mal y andaba viendo mal y el viernes estaba con el dolor de estallado y todo, entonces. Y también la otra graduación que ocupo para leer también estaba mala, entonces pedí permiso en el trabajo y me dejaron. Entonces, por eso estoy aquí. Mañana salgo a las 8, entonces mañana voy a entrar como a las 8:30. Ok. Carlos Eduardo. Present, teacher. Eric. Present, teacher. Great. Stephanie Janet. Hey, let's see if he doesn't make classes. Fatima, neither Fatima is not here. Hilmar. Present. Okay. Great. Jonathan Alexander. Present. Okay, good. Carla Benacer. Present, teacher. Okay. Natalie Vanessa, no here. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, thank you. Romeo Alexis. Present. Okay, great, Romeo. Rosa Carmen, no here. Roxana Yesenia. Yeah, Roxana. Okay, Salvador Alfonso. Hey, Salvador is not connected. Okay. Stephanie Lisette. She's late. William Alberto. Neither. And Joanny Noemi. No, it's just Joanny. Okay. I guess you said present. I didn't hear, but I guess you got present. You said present. Okay, we're gonna start with the class for today. Today we're gonna have a very interesting topic because today we're gonna be talking about problems, especially. Okay. It says this is the video conference 16. And the topic that we're gonna be working on today is way to report a problem. Okay, formas de reportar un problema. This is very common in companies, especially in related to tech support. So Eric will know what it is about, and also Hilmar, if I'm not wrong. So ellos que son encargados de IT department deben de saber la mayoría de este tipo de problemas, de formas de reportar un problema, ya sea con computadoras, impresoras, like Wi-Fi thing, all those type of issues. Right, Eric? Right, teacher. Siempre al sistema le echan la culpa. Yeah, to the system. Y a veces uno es que arruina las cosas. La vez pasada estaba trasteando, como me gusta hacer tanto meque. Estaba trasteando las cosas del sistema. Me metí en la configuración del Wi-Fi, de la cosa, del router y todo. Cuando el técnico me ha dicho, no lo vaya a tocar. Y yo, es lo primero que hice. Y ahí estaba viendo las cosas. De repente me apareció que no tenía contraseña, que la señal estaba open. Y luego, ¿cómo? Y si tenía contraseña. Luego me volví a meter. Y iba a regalar Wi-Fi. Yeah, I was doing that. Entonces, ya después me volví a meter al mismo sistema y ahí vi que no tenía activada la seguridad. Así que, a los traviesos siempre les va mal. Pero fíjese que así se aprende, teacher. Sí, pero a veces hay llamadas que yo tengo hasta de 2 horas porque un cliente desconfiguró todo. Consecuencias. Me encantaba recibir esas llamadas así. Uf. Especially from United States. A veces señoras de 90 años. Muchas llamadas. Mire, disculpe, no puedo hacer llamadas. Yo he pagado mi servicio. No puedo recibir llamadas. No puedo hacer. ¿Qué está pasando?
Ah, ok. Y empezaba. Y adivine qué. El modo avión tenía activado. Yo no sé cómo se activó eso. Yo no sé. Y yo, like, ah, bueno, ya vamos a activarlo, no se preocupe. Vaya, acá. Ya cuando ya estaba desactivado. Ay, es una vez una que así como que, ay, mi héroe. Y yo, si solamente tenía que activar el modo avión. But they are like that. Pero le creo, porque eso es muy común. Mm-hmm. O hay personas que a nosotros con un dispositivo que tenemos, el televisor no funciona. Pero su dispositivo está encendido. Sí, pero el televisor no enciende. Su televisor tiene un problema. No, mi televisor está bien. No, señora, su televisor tiene un problema. Porque nuestro dispositivo está encendido y se le hace el testing y todo. No. Y al final el televisor está desconectado del outlet de la electricidad. Ouch. Interesting. Yeah, I mean, algo similar me pasó a mí, este... yo recibí una llamada de un cliente de Sonsonate y mire que la computadora no me enciende, no puedo cargar, entrar al sistema, ya revisó todas las conexiones, está bien, sí, está bien, necesito que venga, pero mire, ir hasta allá está complicado para mí ahorita, le voy a pagar lo que me pida. Ya, cuando mencionó las palabras mágicas, bah, excelente, salí para allá. Y cuando llegué, efectivamente todo estaba conectado, pero la regleta estaba apagada. Hasta Sonsonate. Por una regleta. Sí, $60 le cobró. ¿Cuánto le cobró? Ah. Sí, porque en mi compañía allá en Estados Unidos, $199 cuesta una visita al técnico. Oh, my God. Mm-hmm. Sí, a veces $199. Yes, that's... Ah. Sí. $99, la más fácil. Era sábado cuando me tocó salir a mí, por eso recobré esa. Pero... Oh my God, yeah, I mean, a veces son, no sé, simplemente por instinto, algo no funciona, they test it, and if it doesn't work, they call. No sé. Ay, pero hay clientes que a veces ni siquiera hacen algo, ni siquiera. Uh-huh. Uh-huh. Ellos quieren que uno todo se resuelva. That's true. Sí. Ay, no. Es el corto tiempo que trabajé en call center, como que... Se acostumbra uno. Y a veces es como, no sé. Yo tengo 9 años de trabajar en un call center. En ese call center. Yeah. You know what? Yo no, nunca me acostumbré a lo que como era trabajar desde casa y acá, usted sabe, calor horrible y trabajar casi 10 horas al día. Like, sí, eso es lo que. Dos monitores. Like not that much. Mm-hmm. Eso es lo que ahora nos ha hecho sentirnos como estresados, porque en el trabajo es otro ambiente, es música. Es diferente, es siempre haciendo dinámicas y todo. El frío, el sábado los que estaban allá estaban quejándose que hacía un frío increíble. Los invito. Y nosotros aquí con el calor. Calor. Ah, bueno, aquí es el calor. Dicho yeah. De San Salvador, ¿verdad? Yes. Okay, man, I'll talk about that. Let's start with a review from the previous topic, as we always do. What do we remember from last week's topics, people? Let me know if you remember something from the main topics that we were discussing. During the past week, since on a Friday we were doing just a feedback, I guess we remember the main topics that we were doing. What were those topics about, Jonathan? Present continuous for example, situation. Nah, okay, very good. In what other aspects, Hilmar, did we use present continuous? ¿En qué momento? Ah, no, estuvimos viendo el presente continuo en diferentes aspectos, ¿cierto? Mencióneme uno aparte del que Jonathan me mencionó, por favor. Presente continuo. Hoy otra vez para futuro. Ah, yeah, we were discussing present continuous to talk about future.
Ok. ¿Y qué decíamos a Fátima que utilizamos para formar esa estructura que hable sobre el futuro usando el presente continuo? What do we use? El verb en forma gerundia, no sé. Ajá, ajá. But the structure is okay, all right? But what do we need? What other extra structure do we need to make it future? To make it from present continuous fractions in the moment to express future? Last time expression. Oh. Yeah, very good. Yeah, that is the structure that we need to make a sentence from present continuous to express action in the moment to make a future, all right? Expressions like tomorrow, tonight, next week, right? Those ones expresses future. There you go. And Mrs. Urrutia, you look different. ¿Ya pasaron los efectos de la vacuna? Sí, los efectos sí, pero me duele horrible el brazo. No lo puedo levantar mucho, bien feo, siento. Why don't you put ice on it? No, porque se... No es recomendable. Ajá, ¿sale? No, ese es malo. No, es malo. Ok, sorry. No, más que tengo el niño chiquito y ayer fue... Eso debe de ser. Que salió, salió corriendo y me dio con la cabeza así. Ajá. Aquí. Le golpeó ahí. Sí. Es que pasa. A mí me pasó como 4 días doliendo y no fue, y fue la Sinovac, ¿verdad? Que esa no es, no duele mucho. No es nada. No es nada. Oh my God. But there is a solution, Stephanie. Cambies el brazo. Change your Ay, no. Sí, cuesta hasta ponerme la camisa, quitarme. Ay, no, es horrible. Oh, parezco God. Niño. ¡Au, au, au, au! Quizás se la pusieron muy duro, Stephanie. Muy fuerte le hizo. No sé, yo que le hicieron muy fuerte. No, quizás la mano de la chera que me lo puso tiene mano pesada, qué sé yo, no sé. Sí. Maybe. All right, but anyways. So, Mrs. Urrutia, ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Okay. Gracias a Dios. Prosigamos. What is the difference between present simple and present continuous? That difference we were discussing that difference last week. Que el simple present es las acciones que estamos haciendo ahora, pongámoslo así. Y el present continuo es las acciones que haremos a futuro. ¿Estás más o menos? ¿Hola? Are you sure? Sí. Ah, okay. Parte de ello, it's okay. Está correcto. Pero, remember, present continuous, la función principal del presente continuo es para expresar acciones que estamos haciendo en el instante. Ok, presente continuo. Like example, I am teaching English right now. That's an action in the moment. Entonces, eso se está desarrollando en el instante. Y el simple present es para acciones que hacemos a diario y que es normal para nosotros hacer. Por eso lo relacionamos con las daily routines que nosotros tenemos. Lo que comúnmente hacemos todos los días. Entonces, básicamente para eso usamos el presente simple, para hablar sobre nuestras acciones, las que hacemos todos los días. Y eso es muy para eso. Ok. All right. Thank you, Mrs. Urrutia. Ok, let's continue. Right after this, we're going to start with ways to report a problem. I don't know why. Give me a second. I need to change this computer to... that's ways to report a problem. Erase the A. No sé por qué siempre me tira las palabras en español. I need to change this. Then we're going to have some exercises. Okay. And then we're going to check
those exercises. So today's, yes? What's the meaning ways? Ways, formas, maneras. Okay. Yep, that's ways. Ways to report a problem, okay? That's especially when happens in our work, especialmente cuando trabajamos en, con computadoras, right? Or with photocopy machines, with printers and everything. And we call the tech department. Hey, look, I got a problem with the computer. It doesn't turn on. And it's like, yeah, you are Eric con todo, right? Ayudar. So that's this class about, right? Ways to report a problem. Okay, let's continue. All right, ways to report a problem. Let's start with a short structure. Vamos a comenzar con algo básico, okay? With something basic. What do I mean by basic? Give me a second. Nah. Okay. What is this about? Listen, this is just a simple form to report a problem. Esta es una forma simple de poder reportar un problema. How come? Look, we got a subject. Remember, when we talk about subject, we're talking about pronouns, or we're talking of proper nouns, okay? Proper nouns. Then we got the structure would, ending like would. When do we use would? Would is a modal verb. Así se le conoce a este verbo, como un verbo modal. Este es un verbo auxiliar, would. Ajá, that's would. Would en la oración simplemente se traduce como ese ia al final del verbo. Ia, así. Okay. Ia, esa es la traducción que tiene would en una oración. Y siempre tiene que ir acompañado de otro verbo para tener significado en una oración. Por sí solo no tiene. Ok, por sí solo no tiene. Entonces ahí tenemos el subject plus who plus like. Generalmente ponemos like. And then to report, que significa like reportar. And then a problem. All right. And we got a short statement. I would like to report a problem. My God. Give me a second. Give me a second. I must stop. I hate this. Give me a second. I need to change the whole computer into English. All right. This one is better. Please report this problem. Exactly. Okay, good. We got it here. Look, I would like to report a problem with my laptop. It doesn't turn on. So in this case, I would like to report a problem. Básicamente es el inicio de cómo nosotros vamos a reportar un problema, okay, con cualquiera del equipo que nosotros queramos reportar. So esta es como la manera más formal de poder hacer un reporte o una solicitud, ok. I would like to, me gustaría, ok. I would like to report a problem, me gustaría reportar un problema, ok. So generally this is the most formal way to report a problem using would, right. There are other ways that we're going to be working with in a few minutes. But this is like the most formal one and the most common one that we're going to be discussing. Okay. So let's continue. Okay. This is another one. I want to report an issue. Issue is a synonym of problem. Okay. Issue is a synonym of problem. Why? Because they mean the same. Right, issue is like problema también, okay? That's like a synonym.
issue and problem, it can be related, right? So if you say, I have issues with my computer, it is similar, like if I say, I have problems with my computer. They are synonyms, okay? Just keep that in mind. And it says, I want to report an issue. My Wi-Fi does not work. My Wi-Fi does not work. Okay. Give me a second. This is like two ways of doing it, okay? Doing like saying, I want to report an issue. But this is less formal, okay? Esta ya es menos formal, like to say like that. A comparación de will, this is less formal, okay? Pero igual, van encaminadas a un mismo significado, okay? Like reporting a problem. Okay, now let me ask you something. In your work, have you ever reported a problem? Probably to a tech department or something like that. Teacher, excuse me. Yes, Gilmar. Other synonyms, problems, issue, other synonyms. Another synonym? Ajá, porque issue me suena así como asunto, ¿verdad? Yes. Asunto o problema, o problema. Quiero reportar un asunto. Ajá. Iba dice un problema, entonces otro sinónimo. All right, there's another one, trouble. But that one is a noun. Trouble, have you ever heard that one? I'm gonna write it down here. I'm gonna write it down in the chat. Pero es más issues. Hace cuando exactly. Nos llaman a nosotros, dicen issues. Yes, that's almost. My cell phone, my Wi-Fi, my laptop, my TV, my internet, así dicen ellos, issue. Yeah, that's correct. Okay, thank you. We got those ones. Look, we got trouble, we got hassle, right? They are synonyms, all right? They are synonyms. But the most common one, pero la más común, yeah, as she said, it's mostly with issue. Generalmente con aparatos electrónicos, with things like that, they usually do it, not like problem, they say issue, mostly, most of the time. Let's suppose you got problems with your phone, right? And you cannot make calls, right? If you were a native speaker in English, you wouldn't say problem, you will say issue. I would like to report an issue with my phone. That's like the most common word that they use, depending on the state that they live to. But that's the most common one, Hilma. Yeah, y ahí le mandé los otros synonyms que generalmente encontramos para relacionar la palabra problema, right? Okay, good. Are we okay, Hilmar? Sí, está bien, teacher. Gracias. Nah, okay. There you go. So, let's continue. Ah, no, I was asking, what are like the most common problems that you report in your work? Like the most common one for you. Porque más de alguna vez hemos reportado algo. Okay, como un problema. Have you ever reported something to the tech department? Ana Maria, in your case? Issue with the internet, Wi-Fi. With the internet? Mm-hmm. Really? Mm-hmm. Sí, desde que estoy en casa. Porque a veces tenemos problemas con... hay una conexión que nosotros hacemos con un VPN que a veces se nos cae. Entonces perdemos la comunicación con la office. Y entonces ahí tenemos que reportarlo. Se nos cayó y tenemos que volver a hacer la conexión. That's horrible. How many programs do you work with? Eso no es una internet, es una network. ¿Cuánto tiempo me dijo que no, para programarlo? No. How many programs do you use in your work? Well, many programs.
Claro. Many, muchos, muchos, muchos programas. O sea, es un programa, pero hay muchas tools. Ajá, es un solo, pero hay muchas tools que nosotros abrimos para ver todo. I used to have working with tools. Ay, yo tengo dos monitores en casa y ahí estoy con todas las herramientas. Yeah, that's fun, working with two monitors. Y all time multitasking, escribir, hablar. Listening, writing, and okay. I mean, the worst part is like trying to understand what they are trying to say and putting up the levels. Ana María, pero y en su caso es, ¿usted está en inglés o en español? Yo estoy en una cuenta donde todo se escribe en inglés, se hace, pero yo, mis llamadas son en español. O sea, yo atiendo a clientes que en Estados Unidos hablan español. Great. Los latinos allá. ¿Qué? Por eso es que quiero, porque quiero ir al otro nivel. Entonces, por eso es que estoy enriqueciendo esto para poder ir. Pero yeah, las llamadas en inglés para nosotros Working with people from Puerto Rico. That's awesome. Yo estuve en otra cuenta que eran atender 100% a puertorriqueños. Eso era algo increíble, dolor de cabeza. No lo dejan hablar a uno, son bastante mal educados, son es bien terrible. Yeah, I was like, I want to report a problem, my brother. I was like, y te hablan inglés, español. O sea, ellos, y uno tiene que saber que te están hablando inglés y te están hablando español, y así están. Y hay mucha gente, mexicanos, gente así que te hablan la mitad en inglés y te hablan la mitad en español. That's funny, though. Yes. Mm-hmm. Yeah. All right. Let's keep going. Natalie, you're here. All right, Natalie. Hi, teacher. Read for me, please. I would like to report a problem with my cell phone. It does not save picture. What do I do? What do I do? ¿Qué hago? What do I do? You see, that's a common way to report an issue with a phone, right? And it depends on the specific issue. That's the type of solution that we can give to that, right? So we're gonna start with those things, like using a way to report a problem, and then we are going to try to give a solution to that problem, right? That's why we're gonna be working in groups today. Probably we're gonna be working in groups of three. Let me see. I think many people are we right now? 14. Okay, yeah. Vamos a ver si se conecta alguien más. But anyways, let's keep going in the meantime. This is another one, right? Look, she has problems with her computer. It is slow. Okay. This is just a way how to report a third party or third person problem. Let's suppose Jonathan got problems with what? With the computer, right? And says, Jonathan, hey, I want to report a problem with my computer. It doesn't turn on. And let's see, and another student says, he has problems with his computer. So let's report a third person problem. But in this case, what we're going to start with, it's reporting our own problems. What are the most common problems that we can report? Let's start with Eric. Eric, what is the most common problem that you have heard that people report? Problem with the Wi-Fi.
Ah, okay, problem with the, yeah, I mean, that's the most common one, right? Okay, good. Now, what do I really want based on this? Look, basado en esto, quiero que me creen un problema, ya sea con algún aparato electrónico, with a photocopy machine, with a printer, okay, with a cell phone. But I would like you to create that problem, okay? And the way how to report it. Quiero que me reporten un problema, ya sea con un aparato, ya sea con a phone, right? A computer, a printer, a photocopy machine, whatever you use, let's report it, okay? Let me know when you finished. Because I would like to know how are we going to report that based on this. El verbo de querer. Querer. De querer hacer algo. Want. Want. Okay. Yeah, W-A-N-T. Want. Finish. Okay, perfect, Jonathan. Let me know when you finish. Finish, teacher. Ah, okay, very good. Finish. Ah, okay, perfect. Finish. Okay, great. Finish, teacher. Nah, okay. Perfect. Good. Let's start. Ana Maria, give me a number. Give me a number from 1 to 14. 11. 11. Okay. Give me a second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Carlos Eduardo. Okay, teacher. Can you please read yours? I would like report a problem cable server channel. Ah, okay. Uh-huh. With the cable service channel. Uh-huh, but the problem. What is the problem exactly, Carlos? I don't see the channel. Ah, you don't have signal. Ah, okay. Very good. That's okay. A common issue. Yes. I do usually report that problem more often here in my house.
Nah. People from those companies, they are like, okay, good. Thank you, Carlos. Can you please help me out choosing one of your classmates? Number five. All right. 1, 2, 3, 4, 5. Hilmar? Okay. Good. Hilmar, read your problem. I would like to report a problem with my computer. Mm-hmm. Monitor does not turn on. What do we do? Ah, okay. The monitor doesn't turn on. Interesting. It got burned. Okay, good. Help me out with one of your classmates, please. What? Huh? help me out, whether giving me a name or giving me a number. Number. Number four. Let's see. 1, 2, 3, 4. Carla. Okay, Carla. I would like to report a problem with my laptop. The battery, it does not charge. Ah, the battery doesn't charge. Ah, okay, yeah. Very good. Okay, great, Carla. All right, Carla, give me the name of your any of your classmates, or give me a number. It's up to you. One. Eric. All right, Eric. You're okay. Number one in here. I would like to report a problem with my internet. The signal is cut off and disconnected. I already restarted the router and it does not work. Can you help me? Okay. No, I cannot help you. I don't know that. Okay, great. Good, Eric. Actually, that's a very complex problem. Okay, good. Give me a number, Eric. From 1 to 10. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Natalie. Okay. I would like problem with my cell phone. It overheats from use. Okay. But read it again, please. I would like problem with my cell phone. Okay. Listen. Ahí le falta un verbo porque ahí me está diciendo I would like problem. Me gustarían problemas con mi teléfono. O sea que en vez de reportar, okay, le está diciendo que le gustaría tener problemas con el teléfono. Okay. Entonces, ¿cuál me haría falta ahí, teacher? I would like to report. Report. Yes. A problem with my cell phone. Actually, that's a very common problem that happens to you when you're using Zoom. Sometimes the phone, it says, overheat, y lo sacan de la aplicación. A veces es, okay. Es un problema común que han tenido ustedes. Sí. Y con la plataforma de Zoom a veces. Se sobrecalienta el teléfono y lo saca. Y después me ponen que no, y después me ponen falta por eso. Exactly. Como no la veo ahí, no. Se me olvida que tengo corazoncito ahí, like, missing. Pero imagínense, a usted así como que, ah, bueno, ni modo, voy a faltar. Y a Eric le dicen, ¿por qué no ha faltado? ¿Y por qué ha faltado mucho? That was funny. Ok. Otros faltan y a mí me regañan. Yes. Probably they were missing, I mean, they were calling Amilcar. Amilcar missed a lot of classes. And I don't know why. I don't understand why.
I've been texting with him and but anyways, I don't know what happened to him. Okay, Natalie, give me a number from 1 to 7. Number 8. From 1 to 7. Ah, okay. 6. 6. All right, thank you. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fatima. I would like to report a problem with the software account not generates financial reports. Ah, okay. Great. I do really admire people that know how to use Excel. I hate Excel, for real. I hate it. I don't know how to use it. I don't know it. I mean, yeah, I do really hate it because I don't know how to use it. When I do the average, the promedios, I tell my wife to do the formulas, and I just do the numbers, and I just write the numbers. So they're like, ah, you're a genius. And she tells me, hey, I need to teach you how to do it. It's like, ah, later on. And I don't do it. Yeah. No, Excel is great. I have a program made in Excel. Mm-hmm. Point of sales. Mm-hmm. It's super. Super great. Yeah, I mean, I know it, pero antes yo prefería hacer la suma por en la calculadora y poner los números que usar Excel. Ya, me voy a hacer y comer. Y a veces no, pero es fácil, por las fórmulas es fácil. Yeah, bueno, I know. But meter esas fórmulas no era lo fácil. And I was like, ah, vamos a ver, esta fórmula va a funcionar, la copié de internet. I know. Y como les digo, mi esposa me dice, le voy a enseñar. Yo, sí, más después. Man, I don't do it. Al rato me animo. Okay, good. So, Fatima, give me a number from 1 to 6. 4. All right, 1, 2, 3, 4. Joanny. Joanny, are you there? Ah, perdón, tenía el micrófono apagado. I would like to report a problem with my mini component. It does not mute her. Ah, okay, good. There you go. All right, Joanny, give me a number from 1 to 6. 6. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mrs. Urrutia. Hi. Hi, I don't see you. Nah, there you go. Okay. Okay. My example is, I would like to report a problem in my system. I want login, but the system unblocked me. Nah, okay. Interesting. okay, good. Thank you, Stephanie. Okay. All right. Okay. Anna, but before you go, give me a number from 1 to 6. Mrs. Urrutia. Give me a number. Turn on the microphone. 3. Okay, number 3. 1, 2, 3. Ana Maria. I am sorry, Ana. Don't worry.
I would like to report a problem with my laptop that's not on. That's not on. 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 Encender. Uh-huh. On. Ah, turn on. Turn on. Turn on. Okay. Turn. Yeah. T-U-R-N. Turn on. Mm-hmm. Turn. Nah. Okay. Very good. Give me a number from 1 to 5. 5. Nah. Okay. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Ana Garcia. Ah, there you go. I would like to report a problem with the printer because it does not print anything. Nah, okay. It doesn't print anything. Ah, okay, great. It doesn't print anything. Ah, I got problems. Tengo tanta mala suerte con las impresoras, for real. I don't know why. Like a couple of, like a year ago, I bought one. Compré una. It was multifunction, okay? Con las que traen las cajitas de la tinta de afuera. It was a, I think it was a Canon. It is a Canon. I don't remember exactly. But the thing is that it lasted only 1 month. Porque luego las cerditas que tiene, las guillitas, donde pasa la pintura, se llenaron de aire. And I was like, ah. Y luego no imprimía. And I was like, me enojé, ya no la volví a usar. It's there. With the ink. Ahí la uso para guardar documentos, and papeles. Things like that. ¿Qué? Mi caja fuerte. Yeah, for real. Eso fue una mala inversión. Exactly. And it was like $80. The thing is that by that time I used to use it a lot. Now I don't use them. I don't use it. And the person who told me that he will fix the problem, he was charging me like 50 bucks. Just imagine, that's a lot of money. So that's why I didn't fix it. Too expensive. But anyways. Good. Let's see who's missing. Mm-hmm. William, are you there? I would like to report a problem with my TV. This is no turn on. Nah, it doesn't turn on. Okay, very good. That's great. Good. Thank you, William. Romeo, read yours. Okay. I would like to report my TV does not work. Ah, okay. It doesn't work. Ah, okay. With your TV. Good. Nubia? Espero que esté bien. I hope that too. I would like to report a problem with my car. It doesn't want to start. Ah, okay. It doesn't want to start. That's the most common problem that we got. Okay, good. Let's continue. This is like the most common issues reported. Look, it doesn't seem to work, right? It's like, parece que no trabaja, o parece que no sirve, o parece que no funciona, right? As you want to call them. It makes a strange or funny noise. Hace un sonido extraño, un sonido gracioso. Sometimes that happens. Sometimes it happens. Right, especially when they have gotten water or something like that, right?
Sí, hay aparatos así que hacen sonidos muy extraños. They are like very, very weird. Or noisy words. Okay. And let me see. The other one says, it does not turn on. Okay. La más común. No enciende. It doesn't turn on. I was worried last time because I by accident, I poured some water in the keyboard, in the computer, in my laptop. And I was almost crying. For real. I was almost crying. And you know what? It happened after the class. Last week, I think it was. Yeah. And I was, oh my God, I spoiled my computer. Because I stood up and by accident, I hit the glass of water and it like, you know, spoiled the whole keyboard. Y el punterito del mouse me había quedado así como que shh, bailarín. And I was like, Estaba nadando, teacher. I messed up everything. Yeah. What I did is to put the fan in here. Y puse el ventilador así como que. And I was like, please work. And it worked. Espero que al final no vaya a ser que un día venga aquí como que. Ready for the class and then turn on y no me encienda. That would be so sad. And I changed the hard drive. I changed it twice. Yo le cambié el disco duro dos veces. Yes. Sometimes it's like, they don't work. Like, primero me lo quemó un virus. And the other one. Y el otro porque se me cayó. I was like, ya se molestó el lente, creo, dicen el de la cosita. Use a solid hard disk. ¿Ah? Usa disco duro de estado sólido. It's more efficient. Some people have told me the same. Sí, muchos me han dicho lo mismo. Creo que voy a comprar uno así, like the external ones, right? Internal. El que tiene probablemente es mecánico. Change solid state. Solido? That's the only one. I mean, that's the only name that he has. So a solid one. Hola, perdón. Es que la escuché cortado. Ah, no, que sí, sí es el nombre. That's the name of it. Ah, sí. Disco duro de estado sólido. Ah. De 480 gigas anda costando por unos $67. ¿En el terabyte? No, de terabyte anda por, creo que anda por 100, 105, algo así. Ah, cool. Because the one that he has right now is 1 terabyte. 1 terabyte. Hilmar, ¿te podés dejar algún precio más actualizado, más certero? 135 Kingston, 130, por ejemplo, una data. Ya vi a quién le voy a preguntar cuando mi laptop un día de esto ya no funcionó y mi hija dijo, mamá, por recibir tus clases me arruinaste mi laptop. Pero al día siguiente milagrosamente funcionó. It's a miracle. Miracle, yes, that's true. I need to buy the battery for this thing. I think I'm gonna buy it, but I was planning on buying the physical, the big one that we can adapt to the computer. But I think it's better to buy the original, the one from the computer. Because in that way, I can go everywhere with the computer and it has battery. And I don't have to handle the big one. But I need to buy a battery for this one. Because if the lights goes off, the computer shut down. Se apaga automáticamente. That's sad. You know, increíble. Fíjese que cabal para la pandemia.
octubre del año pasado, mis hijas estaban en las clases, y yes. Un día amaneció el disco duro, otro no. 7 de la mañana me dijeron, mira papá, no levanta, aparece un mensaje, y voy a ver, disco duro dañado. Salgo a comprar el disco duro estado sólido, yo ya quería cambiar la máquina de escritorio, porque era, ya tiene su dillita, perdón. Y le compré el de estado sólido de una sola vez. En 26 segundos me carga el sistema operativo con antivirus ya, instalado, o sea, con todo el antivirus, 26 segundos, y tiene ahorita Windows 10 con Office 2019, le he puesto, y tiene Photoshop instalado. Y, o sea, la velocidad de lectura en un disco duro de estado sólido es mucho mejor. Pero una pregunta, ¿y eso se le puede poner a cualquier computadora? Sí, a una laptop, a una desktop. That is no problema. Great. That's Vaya, great. Hagamos el combo. Hey, yeah, that's true. Más barato, compa. That's true, Nubia. Yeah, lo vamos a comprar más barato, sí. No, because, I mean, digamos que this laptop, la compré así como en una ganga, se puede decir. Me costó como... Con sangre todavía. Y usted dice que agua llevaba y sangre que tenía. Like, como 280, creo. Sí, como 280. Y tiene 8 de RAM y 1 TB de disco duro. It's like pretty cool. It's an HP. But... Sí, ahí hay que tener cuidado cuando uno compra un equipo. Hay que ver la generación de los microprocesadores. Porque vaya, es cierto que todos son i5, i3, i7. Pero hay que ver la generación de los microprocesadores. Yeah. Eso da la edad más o menos del equipo. Ah, interesting. Eso no lo sabía. And I'm planning probably in the future to buy one. My wife wants to buy one probably in the future. And we will take in consideration the generation. Sí, fíjense que, por ejemplo, usted le dicen, está una computadora con microprocesador i5. Ajá, ¿y qué número es el que va después del i5? Ah, es un 4320, por decir algo. El primer número le está dando la generación que es. Entonces quiere decir que es de cuarta generación. Actualmente estamos en onceava generación. Y si usted toma más o menos que es cada 6 meses va cambiando de generación, quiere decir que de 4 a 11 estamos hablando que tiene 3 años y medio, 4 años, ¿no? Yes. Uh-huh. Wow. Más o menos por ahí. Diferente. Ya voy a ver eso en mi laptop que le regalaron a mi hija. Sí. Por ahí lo pueden... Segunda generación. Sí, no, esa vino de Estados Unidos el año pasado. Ah, ok. Sí. Ah, ok. United States. Good. Sí, okay. Es una Lenovo. Ah, that one is good. That one is good. All right. Okay, let's continue with this. Look, I got in here a short conversation that we got on the manual, right? This is the second or third conversation that we're gonna have from the manual for Unit 4. No, actually, this is the first one. This is the first conversation that we got in Unit 4 related to. Fíjense que ahorita vamos con el manual y yo no tengo la pantalla. Ay, pero estoy peleando con mi hija, perdón. Okay. Okay, good. Yeah. Teacher, no se ría. Que como estoy en el celular, no me fijo cuando no estoy en mute. Okay, sorry. All right, let's continue. As I told you, we're gonna be working in this conversation, and this is a short conversation related to how to report a problem. Okay, igual está relacionada a cómo reportar un problema. Okay, what type of answers to give. What are we gonna do? We're gonna do the same as before. Let's read the conversation. If you have any question related to the conversation, let me know.
Ah, por cierto, antes de comenzar esto, voy a hacer un paréntesis. Listen. En los próximos días, como lo mencioné al finalizar el módulo 1, en los próximos días ustedes van a recibir una notificación de INSAFORP. ¿Qué notificación? ¿Se acuerdan de la encuesta de satisfacción? Satisfaction Survey. Probablemente el miércoles la reciban. En el anunciado a veces suele decir que tienen que hacer la encuesta de satisfacción y pues que la hagan en el momento, ¿ok? Cuando reciban el mensaje. Pero recuerden, esa encuesta de satisfacción la vamos a hacer como la hicimos la vez pasada, ¿ok? La vamos a hacer hasta el viernes, acá en clase, ¿ok? Just for you to remember. O sea, lo vamos a hacer acá en clases. Por si surge alguna duda con respecto a algo, así estar seguros de qué vamos a colocar, ¿ok? Recordemos que esa satisfaction survey solo se puede hacer una vez. Es por eso el hecho de que vamos a tomarnos un par de minutos de la clase del viernes para poder realizarla ahí. Así que, please, cuando reciban la notificación, simplemente háganmelo saber, mas no vayan a realizarla, ¿ok? There you go. Perfect. Okay, let's start with a short conversation and then we're gonna practice them in pairs, as we have been practicing before. This is a conversation between Peter and Robert, okay? Those are the names. And it says, Peter, good morning. This is Peter from Tech Support. Listen, good morning. Teacher, perdón, no puedo ver la... Why not? Teacher, y no pasó... La conversación no la puedo ver. You didn't look, you didn't see it? I don't know. Really? Permítame, porque you have a problem in your system? Porque yo sí la estoy viendo. What happened? Give me a second. Ahí hágale el reporte de su issue. Hey, that's true. No, en serio, ¿no la ven? ¿No la ven ahorita? No, yo sí la veo, teacher. Yes, yo sí la veo. Teacher, no pasó lista. Yes, y son las 9. Dime un segundo. De hecho, lo iba a hacer después de ello, pero creo que sí. My God, 9:18. Exactly. ¿Cómo es que se nos fue el tiempo tan rápido? Dime un segundo. Voy a pasar asistencia. Yo de Meque, por eso decía, porque ya era más de la. De Meque. Don't say that. Dime un segundo. Okay. No es Meque, novia. Era. Okay, let's start. Amilcar Gustavo, no here. Ana Claribel. 13. Okay, thank you. Ana María. Present. Great. Carlos Eduardo. Present. Okay, Eric Guillermo. Present, teacher. Very good. Stephanie Janet. Hey, she told she would not be here. Fátima Alejandra. Present. Okay, great. Hilmar. Present. Excellent. Jonathan Alexander. Present. Very good. Carla Benazir. Present, teacher. Okay, perfect. Natalie Vanessa. Present. Okay. Nubia Zulema. Present, teacher. Very good. Romeo Alexis. Present. Okay, good. Rosa del Carmen. Hey, Rosa's not here. Roxana Yesenia is not here. Salvador Alfonso is not here. Hey, a lot of people is missing. Stephanie Lisette.
Present. Okay, good. William Alberto. William? Hey, where is William? Okay, probably he got problems with the internet. All right, and then we got Giovanni Noemi. Hey, where is Giovanni? Giovanni, are you there? Okay, I think she's not there. All right, anyways, let's continue. Let's continue. So this is the one that we're gonna have, and let's practice them. In a second. And it says, Peter, good morning. This is Peter from tech support. Listen, good morning. This is Peter from tech support. How can I help you? How can I help you? And it says, Robert, hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem with my computer. With my computer. What is it, Robert? What is it, Robert? And it says, Robert, it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. And it says, John, I see. Let me ask you some questions. I see. Let me ask you some questions. All right, good. From here, is there any word that we have problems with? ¿Hay alguna palabra que sea desconocida para nosotros? From here? Or everything is okay? Mm-hmm. Everything okay? Teacher, ¿cómo se entendería Human Resources Department? ¿Cómo se pronunciaría o cómo se traduciría? ¿Cómo se traduciría? ¿Cómo qué? Novia, es que casi no la escuché, Novia. ¿Cómo se traduce eso? Ah. Human Resources Department, departamento de... What is Human Resources? Recursos humanos. Yes, Departamento okay. de Recursos Humanos. That's the one. If I'm not wrong, this is the one that is in charge of hiring people, new people. Es el encargado de reclutar personas, right? That's the one, to train them and to put them in the correct work, right? In the correct area. Okay, so that was the only one. Remember, in that case, I'd like. En ese caso, ahí estamos contractando el I would like. Entonces, simplemente para contractarlo, ponemos el pronoun, el apóstrofe y nada más una D. I'd. Esa es la pronunciación, ¿ok? I'd. I'd like, right? That's like, me gustaría, remember, okay? I'd like. That's a very formal way to do it. Okay, what are we gonna do right now? We're not gonna move into, what is it? We're not gonna move into breakout rooms. We're gonna work in here. Vamos a hacerlo acá. Vamos a trabajar acá. How are we going to do this? Porque luego nos vamos a ir a, probablemente a trabajar en la zona de los manuales con algunos ejercicios que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicarla acá. Like one single time, right?
And for that, I want Nubia and Hilmar to help me out. Okay. As first verb. Let's go for it. Come in. Okay. Yes. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. But is it Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Nah, okay, very good. If you see in there, in that conversation, hay algo ahí bastante peculiar. Listen, generalmente, cuando nosotros decimos, ah, soy qué, soy Juan, por así decirlo, generalmente nosotros decimos, I am Juan, right? I am Nubia, I am Fatima, I am Eric. Pero acá, cuando usamos el teléfono y estamos en llamada, listen up, ahí ya no es I am, okay? O generalmente, and this is to clarify, okay? Esto es para aclararlo. Listen, cuando estamos en llamada, usted generalmente en persona, okay? Cuando conoce a alguien, usted generalmente si quiere saber el nombre, dice, hey, what is your name, right? Es la palabra más, es la pregunta más común. What is your name? En inglés, cuando estamos en llamada, ya no sería what is your name. Si Nubia me está hablando, yo no le voy a decir, hey, what's your name? Porque no es la pregunta adecuada cuando estamos en llamada. Generalmente, ok, generalmente usan el who is this. Who is this? O who's this? Ok. To make it, okay, like that. I'm gonna write it down in here, like this. Who is this? O contractada. Who's this? Right? Oh, another one. Who's calling? Like this. Right? Those are the ways how we can ask about the name of all the people. Right? Entonces, así es como para preguntar quién llama. Okay? ¿Quién es el nombre de, o cuál es el nombre de esa persona? Who's this? ¿Quién es o quién habla? Right? Entonces, la persona, listen up, la persona que responde no va a decir my name is. All right? Generalmente no es así. Esa persona le va a responder de esta manera. This is Juan. This is, I don't know, Ana María, for example. Okay, like this. This is, okay? Just for you to keep that in mind, okay? So, cuando estamos en llamada, este es el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Por eso, si ven en las conversaciones, cuando aparece así, como aparece en esta, es porque no es una conversación así, frente a frente. Desde que dice, this is, right? Esa es una conversación por teléfono, ¿ok? Just keep that on mind. Good. Any question? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Everything is clear. Perfect. Everything is perfect. Let's continue. Bam, 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 bam. All right, let's eliminate these things. Good. Let's see. So we got the first pair. Now let's go into the next pair. Jonathan and Joanny, help me out, please. All right, help me out with the conversation, but give me a second. Joanny, are you there?
Giovanni? Did she fall asleep? Giovanni? Se durmió. Bueno, creo que, I guess, yeah. Creo que le pasó como a Roxana. Yes, she was sleeping that day. No, probably he's busy. I mean, she's busy or something like that. Okay, Jonathan, let's do it with Ana María. Okay. All right. Jonathan, B, Peter, and Ana María, Robert. Okay. Good morning. This is Peter from Teach Sport. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I call in for the Human Resource Department. I would like to report a problem with my computer. Repeat again, Ana Maria. Hi, Peter. This is Robert. I call in for the Human Resource. I am calling from the Human Resource Department. I will like to report. I'd like to report a problem with my computer. Okay, good. What is it, Roberto? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Nah, okay. Very good. Thank you, Ana Maria, and thank you, Jonathan. Now, Fatima, help me out with Eric. Okay. Inicio. Good morning. This is Peter from Teach Support. How can I help you? Hey, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is this, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. There you go. Thank you, Eric. Thank you, Fatima. Carla and Mrs. Urrutia, help me out, please. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How I can help you? Okay, that one is tech support. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? All right. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I have to report a problem with my computer. What is it? It doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some questions. Okay, good. Thank you, Carla. Thank you, sleepy Mrs. Urrutia. All right, Carlos, help me out with Romeo. El siempre feliz Romeo. Uy, qué verla. Let's do it. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is this, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, let me ask you some questions. There you go, Romeo. Thank you. And thank you, Carlos. Natalie, help me out with Ana María. Okay. I mean, wait a minute. Ana García. I thought it was Ana María.
Ana García. Empiezo yo, Ana. Okay. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling for the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What it is, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. All right, good. ¿Sabemos qué significa it doesn't seem to work? Al parecer no funciona o no. Ah, okay, very good. Al parecer no funciona o no trabaja. There you go. Seem significa parecer, okay? Seem. That's the one. Okay, what are we gonna do like from now on? We're gonna answer just a couple of questions and then we're gonna go to work on the manual to do some examples. Give me a second. What do we got here? How we got some questions. Okay, question number one. What are the common issues you have in your workplace? Let's start with Natalie. What is the most common issue that you have in your workplace? Or the one that you have reported? What are you calling? No sé qué es lo que quiere decir, teacher. Okay, ¿cuál es el problema más común que usted suele tener en su trabajo? A reportar, por así decir. El sistema. ¿Ah? El sistema. A cada rato se cae. ¿El sistema? El sistema. Ahora entiende mi ejemplo, teacher. Ah, ok. Now vaya, a ver. Es example. Que es cierto. Pues, o es talento. Hey, but you two are cashiers or not? What is your function in the company? I am back office. Ah. Bueno, era back office, pero ahora soy no sé cómo se dice liquidadora. Ah, you're the one that uses the money to give away money. Ah, nice. No, no the money. The what is it about? Correspondencia. Domiciliar, recibos, estado de cuenta. Es que ahí son como cuentas de bancos o que nos asignan, teacher. Entonces usted es como que le da seguimiento a ese cliente. ¿Really? O sea, no es que, no es que solamente tenga un cliente, sino que a veces tiene varios, hasta 5 o 6 clientes. Entonces usted maneja un inventario y ese lo tiene que revisar. Yo tengo 15. Vaya, a ver. Okay. And you're calling to those clients. Llamadas. Sometimes. Okay. Lo mío es más que todo correo, por correo. Natalie sí habla más con los clientes, o sea, trata más con los clientes. Ah, okay. It's like, Natalie is like, con el señor Juan Carlos, it's like, ¿quién la solicita? Natalie Vanessa. Ah, disculpe, es que ahorita él no la puede atender. Es like, hey, qué malo. No, I had done that, but with people from the company, from the phone company. It's like, ¿se encuentra el señor Juan Carlos? No, fíjese que por el momento no se encuentra, ya dejó el teléfono acá. Like, ah, llamamos en otro momento. It's like, perfect. Just to avoid talking with them. Es que sí, a veces ofrecen unas promociones que, ni por cerca. That's why. Es cierto. Yes. But anyways, that one is good, Natalie. Okay, so I'm not going to ask Mrs. Urrutia because it's the same system. That's what she's going to say. It's like the system, right? Okay, how about you, Carla? What is the most common problem that you have in your workplace? Maybe the container backlog. Okay. Okay. The container backlog. Okay. Fatima, how about you?
problem with software at home? Problem with the software account. Con los sistemas contables más que todo, o software contable. Numbers. Lo que pasa es que, ajá, para sacar reportería y todo eso, a veces fallan. Tengo que estar reportando. Oh my God. Porque no tengo soporte. Ah, okay. Yeah, and sometimes it's like, hey, I'm calling to support thing. And I was like, ya vamos a llegar, nunca llega. Sorry, Eric. Lo que pasa es que como es un proveedor, o sea, se contrata a alguien para que se dando soporte, vea. Pero igual cuesta un montón. Yes, yes. It was like me. Estaba trabajando igual en una compañía en la cual, pues, se suponía que tenía support al instante, like right away. I got the problem, I got the support. You know what? Yeah. Tenía el problema a esta hora, me venían a contestar mañana. La semana. Ahora dicen, le vamos a generar un ticket. That's true. Yes. My God. Lo que hace para no trabajar. Look at Eric. Okay. All right, Carlos Eduardo, how about you? Good night. Carlos Eduardo, are you there? Yes, teacher. Okay, what is the most common issue that you have in your workplace? That you, I mean, feel is the most common? The problem, the system, teacher. The name is ETA. The system, no sé cómo se dice, desfasado o desactualizado, no sé. Ah, that is not up to date. Ah, exactamente. Entonces, básicamente es, hay varias herramientas que utilizo, pero que todo no es por nada, pero estos los sistemas. Es que sean malos, sino que no hacen las áreas de soporte técnico, no hacen las actualizaciones, ¿verdad, Eric? Entonces, pasa de que la lentitud en las herramientas no depende tanto de los empleados, pues, sino que las áreas de soporte técnico no están pendientes, ¿verdad?, de las actualizaciones o de los como algunos le dicen, ¿verdad? O los drivers, actualizar un montón de cosas ahí, que al final pues vuelven lentas las herramientas de trabajo. Yeah, I mean, they are... Y del área de sistemas, pues creo que ese es el negocio, ¿verdad? Porque si no, no existiera technical support, ¿verdad? Exactly. Ah, pues that's... Pero hay un viejo defiéndase, Eric. Un viejo dicho que dicen de que no hay malos carros, sino malos conductores. Voy a estar seguro de eso. Te quiero ver con un Volkswagen ahí en los chorros. A ver si es el carro o es el conductor. Ay, don't even mention los chorros, man. That's a horrible traffic. Estoy defendiendo, ayúdenme. Son casos perdidos. Y lástima que no llegó a Salvador, que hoy se hubiera desahogado. Turbo teacher al Volkswagen sube. Y ahorita Salvador sí está llorando por el cambio de sistema. Sí está llorando. Hasta ayer, domingo en la mañana, le estaban pidiendo unos datos. Así que está tronado ahorita. Poor Salvador, that's why he's not in class then. Sí, pero a saber qué le habrá pasado. Realmente no he podido platicar con él. Pero sí ha estado... El departamento de él está bien saturado. Yeah, tenga cuidado, Carlos. Eric ya le está rastreando la dirección IP para enviarle un troyano. Ok, let's continue. Eso. Ya le vamos a bloquear la señal, espérese.
Okay. Okay. Oh my God. So broma. Okay, let's continue. Son bromas y avisando por la ventana ahí, a ver. Aquel trauma. Yes, a trauma. All right. Jonathan, what is the most common issue that you have in your workplace? Common issues usually the system. The system? Really? Yeah. Este se llama sistema, se llama SAP. Y hay veces que no se queda trabado ahí cargando, dice. Y ahí nos quedamos. Y ahí es cuando comienzan los problemas con los clientes. Oh my God, it's like. Vaya, y miren, eso que dice Jonathan, ese sistema es caro. El SAP es caro. Y se supone que es uno de los mejores. Uh-huh. Y él está diciendo aquí que el sistema se traba, imagínese. My God. But in that case, would be pero the lo que sucede ahí influyen muchas cosas como la infraestructura de red, los tipos de servidores, los tipos de terminales, un montón de factores que interactúan en un sistema. Ah. Exacto, ahí lo que dice Gilmar, no es lo mismo tener una red sencilla que porque le pagaron a alguien que les cobraba 15 pesos, se lo llegó a hacer, a que se lo llegue a hacer a alguien que llega con las herramientas donde le miden los niveles de pérdida, la conexión, todo ese tipo, ¿verdad? La infraestructura, como lo menciona Gilmar, los servidores. Interesting. My God. That's a lot of things. A veces las empresas no quieren invertir. A veces informática lo llaman como que ni modo. Ahí está el departamento. They don't want to invest, but they want good results. Hay empresas que así lo ven a veces. Lo ven como un gasto. Yeah. Que molestan esto. Que piden una cosa, que piden la otra. That's the funny part. Esa es la parte graciosa. No les gusta invertir, pero quieren buenos resultados. Exactamente. Oh, my God. People nowadays. All right. Those were the most common problems, right? Aquí ya no hay necesidad de escribirlos porque ustedes ya me los han mencionado. What are we going to do? Let's go straight to the manual. Vámonos directo al manual. Okay. Give me a second. I think this is the first thing that we're going to be doing. Let's see. Yeah, this is number 4. Okay, let's go to the manual in page 39. Okay, para los que ya tenemos el manual, vamos a la página 39, page 39. That's the page that we're going to be working on. The one that we're going to be starting in this one. Look at this. It says, I will be able to make phone calls to report a problem. This is not really important. This is the conversation that we were discussing, okay? Esa es la conversación que estuvimos discutiendo. What do I really want from this conversation? Bien, ahora que leímos esta conversación, todo está claro. Y no hay nada de dudas. Vamos a contestar estas dos preguntas. Gary Pearson discuss, it says. What is the issue with Robert's computer? First thing. ¿Quién me dice? What is the issue? What is the issue with Robert's computer? Can somebody tell me? It doesn't seem to work. Yeah. Which one is it? Doesn't seem to work. Ajá, but what? ¿Pero qué? ¿Qué no funciona? Computer. The computer? Ah, the computer doesn't seem to work. Ah, okay, that's the issue. Good.
And it says, how does he report a problem or the problem? ¿Cómo lo reportó? With a call. Call him the office that tech support. Or calling tech support. Nah, okay, very good. By calling tech support. Or email. Excuse me? Email. Through email? Or through email. Might be possible. But the only thing is that in here is mostly for call. That's why it says, how can I help? This is Peter. I am calling. This is the key. You see? Okay. Yeah, estoy llamándole. Okay. Yes. So that case is throughout the phone, okay? Or using a phone call. There you go. Now let's continue. It says, check which problems are the most common resource to call support. Talk to two colleagues and compare your tables. Good. From there, tenemos una lista acá, ok. Tenemos una lista en la cual son los problemas como más comunes por las cuales las personas podrían llamar al departamento de IT, ok. The first one, new software. Ah, lo que decía Eric, el pobre Salvador, ¿cómo está? Right? With a new software, un nuevo sistema, ok. New programs. Then we got no internet access. That's another issue. Okay, that probably people call to the tech department. A virus, the most common one. El más común, viruses. Then we got the deleted files. Eso es like archivos borrados. Okay. Let's imagine by accident, it's like, oof. Borramos algo por accidente. It's like, ah, oh my God, I don't know how to do. That's the most common one. But can we have back those deleted files? Esos archivos generalmente, todo siempre se va a la papelera. Eric, Helmer? Sí. No. Hay una manera de mandar la papelera y otra directamente destruida. No en su totalidad, porque hay maneras de rescatarlo, pero así mortalmente no se va la papelera, se destruye técnicamente. Pero... Yeah. Que si usted presiona suprimir o delete, él lo manda a la papelera, ¿va? Uh-huh. Pero si usted le presiona shift, y suprimir, ahí sí no se elimina directamente, como dice Hilmar, no llega a la papelera. Interesting. Ya ves, ya me entra esa curiosidad. I'm gonna do one file right after I finish class. Y termine borrando, a ver qué. Sí, presione chip suprimir y no se lo envía a la papelera, sino que lo elimina. Ah, good. Y le haga ahorita, solo... chef, suprimir. Y me voy a resumir. Aquí son ya clases de inglés y clases de informática. Exacto, computer classes. Por siempre la información siempre queda. Está bien esto. Siempre la información, solo que se utilizan cosas ya propias de ITEVA. Ah, ok, good. All right. Next vamos a hacer el tema completo. Pueden ocupar varios programas. Entre ellos hay uno que se llama Recuba. Con ese tipo de, con el Recuba pueden recuperar todos los archivos que han borrado, las imágenes. Ah, nice. Mire, Romeo, rapidito anotando, ¿ves? Recuba, Romeo, así se llama. Sí, ya he intentado. ¡Qué malo! Bueno, es la radio. That's good, I mean. Teacher. Yo ya lo hice también. Teacher. Así, de una manera bien sigilosa, pero I did it. Teacher, ajá, mire, los que se estaban durmiendo ahorita, bien despierto. Walking up, you see? Look, Ana María hasta encendió la cámara. No, right. Porque yo estaba viendo el manual. Okay, yes.
Ya la van a arreglar. Ah, yeah, that's true. Ella es cierto, no tiene la laptop. That's true. No tengo la laptop. Yeah, no, it's true, Ana María. Prestan ahora. Sorry. Okay, good. Next thing that we got it. It says paper stuck in printer. That's a very common issue. The paper stuck in printer. Let's suppose you want to print something and then the paper grabs in the printer. You're like, no puedo sacarlo. All right. That's another very common issue. Cuando el papel se traba. Y ahí queda atascado. Okay. USB ports out of order. That's another one. Cuando dejan de funcionar los puertos USB. Right? Sometimes they are like not settled down, like no configurados. All right, that's another one. And then it says funny noise in the CPU. That's another one. Que es un sonido medio rarito, right? Okay, ya cuando ya están a punto de dar las 12. And then we got frozen screen. That's another problem, when the screen is frozen. And you know what? No sé por qué cuando tenemos los trabajos más complicados que hacer, es cuando más problemas dan. I don't know why. Como que ya sabe la computadora. Like, I need you the most. I go, okay, break down. And they are like that. Don't know why. And that makes us to be more stressed. Okay, so those ones are like the most common. Para los que tienen el manual impreso, simplemente marquemos con un chequecito cuáles son los más que consideran más comunes, ¿ok? Los más comunes por los cuales nosotros reportamos. Por los cuales nosotros reportamos. Like to mention them like that, right? Those are like the most common ones. Okay, let's keep going. This is the one that we were doing before. And look. This is like the most common things, but we're not gonna do that. We're gonna work in this. Possible problems. This is the item that we're gonna be working tomorrow. Look, possible problems, item. Okay, with computers. Let's suppose in here, we got computer. Give me a second, I'm gonna write it down. ¿Qué vamos a hacer acá? Look, in here, let's put it here. Acá vamos a poner computer. Ok, good. Ahora bien, menciónenme tres problemas que generalmente suelen darse en computadoras, por las cuales nosotros podríamos llamar a IT department. ¿Cuál serían esas tres? Mention one. ¿Sabes que no enciende? Turn on. Okay. That might be one. It does not turn on. Okay. What would be number two? The mouse does not work. Okay. The mouse. That's another one. The mouse doesn't work. Okay, good. Give me another one. Probably the upstream internet. The internet? No se conecta a internet. Okay. Okay. Eso es como la subida y bajada de información en internet. El streaming, dice Carlos. Por lo menos en la empresa en la que yo estoy, bastante frecuente eso. Más que todo con
las compañías. Pero tiene que ver bastante lo que decía Eric y Gilmar, que muchas empresas no tienen como esa disposición de invertir en una estructura técnica, digamos. Okay. En la red de uh-huh. interna, ¿verdad? Para hacer la distribución conforme también a la contratación de los servidores que necesitan y cómo van a distribuir esa red. Uh-huh, uh-huh. Yeah, I mean, that's another example. No, okay, good. I don't know what happened with my internet last time. La semana pasada yo lo tenía todo turbio el internet. It was weird, super weird. My internet is with 10 megabytes of download, right? 10 megabytes. Not that much, but it's kind of fast. But you know what? A partir de las 10 y media la semana pasada, de esos 10 megas se convertían en 45. And it was like, why? Why did that happen? Y pff, yo feliz de la vida, encantado. Subía los videos como en 7 minutos. And I was like, oof, great. Because generally, I spent 1.5 hours sometimes uploading the video. But with that, the internet was like super fast. No sé qué pasaba ahí, si es que habían abierto, no sé, algún tipo de señal extra, o I don't know. Pero... En su próxima factura le va a llegar ese cargo. No, de hecho ya me vino y no, normal. Yeah, it's normal. The good thing, lo bueno es que no es compañía ni con Claro, ni Tigo, ni any one of those ones. Es como una compañía privada, extra, aparte. Que no tiene nada que ver con ella. Ya, no, si hubiera sido Claro. $100. I'm sorry. No, por Will Salgado es de choto. Nah, de choto todo el Inter. No, there is a new company in here that is called, acá se llama, es una nueva. It's called Flynet. That's the name of the company. Son como servidores privados. I think something like that. But that's pretty cool. Oh my God. Yeah. Y nosotros aquí todos Tigo, Claro, ¿verdad? O sea, nada. Yeah. In here, like, Claro gives a lot of problems. A lot of problems. Tigo, too. So, is that your daughter, Ana Maria? No. Pero, Claro da problemas en todos lados. Claro da problemas en todos lados. Yo tengo Tigo. No, Tigo, too. Todavía. Yo me pasé a Tigo. Ajá, porque muchos de mis compañeros que ya están en el site, en la oficina, se fueron por eso. Ahorita hemos quedado solo dos equipos, dos teams que se han quedado en casa. Y los que menos reporten issues con el internet o wifi, vamos a seguir acá. Queremos llegar hasta diciembre, probablemente. Ese es el objetivo. Pero nah. Let's see. I hope you can get it. Oh. O sea, tenemos eso ya. Mm-hmm. Pero mucho hoy, por ejemplo, llegó mucha gente ya en nuestro edificio. Ya se fueron para allá. Nah, nice. In a somehow, porque allá están ventajas de ventajas. They are better there. But muchas personas. Too many. Ya hay muchas personas. Ajá. Yeah, that's it. Entonces, sí. Yes. Anyways, look. For tomorrow, listen up. For tomorrow, I want we to complete this ones, right? How come? Mm-hmm. Look, acá tenemos el primer item que era computer. Entonces acá tres problemas posibles que pueden ocurrir sobre con las computadoras. Okay, look, acá tenemos number two and number three. Okay, opción dos y opción tres. What do I really want for tomorrow? Look, easy. Quiero que para el día de mañana
ya sea que no tenga, si no tienen impreso el manual, lo podemos hacer en el cuaderno. Simplemente quiero dos items, sí, puede ser ¿qué? Un celular, puede ser una photocopy machine, it might be a whatever you want, pero quiero dos items más y tres posibles problemas que puede dar ese item. Example, the phone. Si ponemos el teléfono, ¿qué posibles problemas puede ocasionar un teléfono? Por la cual reportar. Ah, it doesn't make phone calls. Right? Okay. Ah, the touch, the screen. That's another one. Yeah. Entonces, mañana, al principio de la clase, los vamos a discutir, ¿ok? The ones that you bring. That's what you're gonna do. He robado. It's like, hey, look. Hey, look, tengo un teléfono nuevo. I mean, el iPhone 12. Tengo el dedo del cliente también, el del dueño, pero ya no funciona. ¡Qué bárbaro! Uy. ¡Oh, my God! Yeah. Sí sabía, ¿verdad? Que antes esa era la... Cuando robaban algo y tenía la huellita, querían quitar el dedo. Pero luego se dieron cuenta que el dedo, pues, como ya después de cortado, como que pierde ahí la... You know, the thing. Vieron que no funcionó. Y el pobre Cristiano sin dedo. Exactly. No. That's por eso yo un teléfono barato. Así si lo pierdo no me duele. Yeah. Way better. Okay, so that's gonna be for tomorrow, okay? That's gonna be for tomorrow and tonight. Se me queda a mí en su rutia, ya que el viernes pasado pues andaba very sick, pero ahora no anda tan sick. So, you're gonna stay, Mrs. Urrutia. Are you there? Haven't you slept? Ah, okay. Good. Yes. I thought you were sleeping. Okay, good. So, entonces eso sería para el día de mañana, okay? Bring that one. Bring that one for tomorrow. Solo voy a pasar asistencia y nos vamos a ir, okay? Give me a second. There you go. Okay, Amilcar Gustavo, definitely not here. Ana Claribel. Ana. Hey, where is Ana? Left? She left too. Okay. Ana Maria. Present. Good. Carlos Eduardo. Present, sir. Ah, okay. Good. Eric Guillermo. Present, teacher. All right. Stephanie Janet. Ah, yes, she's not there. Fatima. Present. Okay, good. Hilmar. Present. All right. Jonathan. Present. Good. Carla Benacer. All right, I think she left. Okay. Natalie Vanessa. Present. Okay, great. Nubia Zulema. Nubia, hey, where is Nubia? Everybody's leaving. Creo que están teniendo problemas. Present, tuve problema. Ajá, yeah, eso estoy viendo. Romeo Alexis. Present. Okay, very good. Let's see, Rosa Carmen is not here, Roxana neither, Salvador neither, Stephanie Lisette. Present. Good, William Alberto, yeah, he got problems too. Joanny Noemi. Hey, I think Joanny, are you there? I think she fell asleep. Oh, what? Anna, Joanny, finally, you're there. Present. I thought you were sleeping, Joanny. Okay. Great. Ah, Natalie, you came back. Ya le pongo asistencia, Natalie. Okay, perfect. Good. Entonces, para mañana ya sabemos, please bring that item and three possible problems for those items. And Mrs. Urrutia, please stay
with me with feedback, and let's see you tomorrow, people. Bye bye. Blessings. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye bye. Okay, Mrs. Urrutia, we got 10 minutes, son las 10 con 10. Vamos a tener 10 minutos de feedback, los cuales nos van a servir para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a las clases anteriores. So, let me ask you something. Do we have any questions? Pues hasta ahorita le he entendido. Ajá. La verdad, pero yo no sé usted si ve alguna deficiencia o algo que me falte. No sé, pronuncio mal, leo mal. Not actually, you're really good. You're really good. You haven't missed that much classes, right? Let me see. How about the assistance for you? Bueno, en realidad vamos bien en cuanto a asistencia. Yeah, we have been good. Solo ha perdido one day. You have missed only one day. Ah, no, 2 days. 2 días. Nah, that's cool. So we have not missed that much. Mm-hmm. Yes, we have not missed. We have not eaten that much. Okay, good. Teacher. Hi, Nubia. Yes, Nubia. Hola. Hola, Nubia. ¿Me escucha? Hola, es que sí, esta cosa me sacó y no sé si ya pasó lista. Me tuve que volver a meter. Ah, vaya, ahorita le pongo la asistencia entonces, Nubia. Va, gracias, teacher. Feliz noche. Okay, bye bye, Nubia. Bye. All right, bye. Okay, Mrs. Rutia, that was weird. Eso estuvo raro. Okay. con lo de la plataforma, sí. I think we don't have problems, right? Creo que con lo de la plataforma no hay ningún problema. La verdad es que como así en la semana. Ah, okay. Very good. And with the past topics. En la semana sí usted ha visto que casi no lo puedo hacer hasta los viernes. ¿Cómo dice? Que lo de la plataforma generalmente siempre lo hago los viernes. Ah, yeah, I mean. Porque es cuando no hago almuerzo. Yeah, that's true. No, but no problem. Bueno, contarlo, no problem. Si no hay más tener, dice su rutia, haven't you finished the platform? Yes. No, just pero sí, pero. Ajá. No, dígame. No, lo que iba es que, pero bueno, what I was about to say. No, in that case, no, that you have understood a lot of things related to the topics. Sí, veo que ha ido entendiendo bastante con relación a los temas. You have participated a lot, which is something that I really appreciate. That's really cool. And with pronunciation of things, you are good too, right? Not that bad. Algunas palabritas ahí que a veces no pronunciamos bien, pero igual. Y a veces corregimos, and that's cool. Eso es lo bueno, que a veces solemos corregir. And con lo de la plataforma, pues vamos perfecto con usted. Mm-hmm. Yeah, I think we don't have that much problems. With present continuous, are we okay, right? Todas las funciones del presente continuo que hemos estado estudiando, creo que sí, ya la sabe cómo manejar. That's really cool. I don't know if you were about to say something. Yo creo que donde voy a tener problemas, lo que voy a tener problemas son los pasados. Why? Los pasados son problema para mí. No sé, es que a mí sí me cuesta hablar en pasado. Quizás aprenderme los verbos en pasado, saber cuáles son los que cambian, cuáles no. Todo eso, siempre es donde me desanimo y me estreso y me salgo de la clase. Yeah,
No, generalmente, sí, a veces generan un poquito de problemas, especialmente los verbos irregulares. Uh-huh. Right? The regular verbs. No, pero en cuanto a preguntas, that's really easy. Porque dependiendo del tipo de estructura que tengamos, por ejemplo, si sabemos que en el presente simple usamos preguntas con do como auxiliar, sabemos que ese do tiene el pasado, que es did. Entonces, uh-huh. es lo único que cambia la pregunta. Si yo le digo, do you work every day? Ah, usted rápido me entiende. ¿Trabajas todos los días? Right? Entonces, el pasado es slightly similar, solo que cambiamos del do a did. Did you work every day? ¿Trabajabas todos los días? Sí, the simple past. Right? Sí, mm-hmm. pero generalmente en el tipo de respuesta o para oraciones afirmativas, yeah, we generally use a lot of verbs in simple past. Pero sí, espero que cuando lleguemos a esos temas nos dé clase usted. ¿Cómo dice? Porque cuando lleguemos a esos temas nos dé clase usted. O sea, usted nos explique eso porque siento que tiene más paciencia. No, pues no problem, porque igual los compañeros que están dando las clases, igual son bastante pacientes, explican mucho. That's cool. That's really cool. So, probablemente ya para el módulo 3, sí, ya tengan a new teacher. Tengan un teacher diferente. Y pues, la idea es acostumbrarse, you know, like, a las diferentes tipos de pronunciación. Not only one. Ya se han ido acostumbrando a la forma en cómo yo les hablo, la forma como les doy las clases. E igual, va a venir otro teacher and you will, okay, like, move that. Right? Y aprender más. That's the idea. But no problem. In the future, probably we will see you. En el futuro nos vamos a volver a ver y pues, obviamente, right? Ya en un higher level, en un nivel más alto. Ay, ojalá. That's cool. No, ojalá, the only thing is vamos a comunicar en inglés. Yeah. La idea es no perder la motivación. I don't really know. No sé la verdad. Bueno, aunque por problemas de salud fue que su compañera, pues creo que ya definitivamente no continuó. Adeline. Ah, sí, Stephanie. Uh-huh. Fíjese que yo la vi y le pregunté, pero me salió con otra cosa. Creo que no me quiso decir realmente por qué ve. Porque ella es más que todo compañera de Natalie. Porque está en el área de Natalie. Yo estoy en otra área. Entonces, aunque yo sí sé por qué no se conectó, pero no me quiso comentar, entonces, vaya, no le seguí preguntando. Pero yo creo que más que todo fue por eso y porque, no sé, quizás pensó o creyó que ya muchas clases perdió para seguirme. Ajá, sí, a lo mejor porque la intentamos contactar y pues, digamos que ya no fue posible. That's sad. Sí, porque sí era bastante era un buen elemento. Siempre se conectaba a tiempo. She was like participating all the time. But the idea with this is like que no perdamos motivación. Mire usted, perdió una semana en módulo 1 porque no le había llegado la notificación. Pero es cierto. You didn't lose the motivation. No perdió la motivación. And look, you're on module 2. Entonces, that's something good. Entonces, y en este módulo 2, cuando vi que el primer día no se conectó, le digo a Natalie, hey, Natalie, talk to Mrs. Urrutia y dígale que se conecte. Por si se le ha olvidado. Pero ella no me escribió ese día. Si me hubiera escrito y me hubiera mandado el link, entonces yo sí me hubiera conectado. Ah, ¿really? Pero a mí se me fue la fecha ese día. Ah, ok. Sí, a mí se me fue la onda y yo juraba que era el martes que íbamos a comenzar. Ah, that's why. Yes. No, sí, ahora sí ya era un lunes. Ya. Yeah. Es que como comenzamos así, el módulo 1, porque como comenzamos creo que por lo del Día de la Madre, que cayó un lunes y comenzamos un martes.
como era suelto, por eso no comenzamos. Yeah, we moved the date. Yes. Ah, pues lo mismo pasó en este, pero. No, but you're here. Exactly. No, but I hope you don't lose the motivation. Y pues, espero que pues a futuro los veamos en un módulo más alto y ya va a ver qué. Vamos a lograr eso del pasado simple. To talk in simple past. Very easy, like in simple present. Okay. All right. Entonces, nos vemos mañana, okay? See you tomorrow at the same time. Okay. Bye. Bye. Suerte con lo del brazo. Espero se mejore. Gracias. Okay. Bye. Bye.